El torneo pasado yo creo que quedó a deber en cierto partido, quizá al final quedó a deber Monterrey. Creo que tenía un equipo como que vasto como para poder estar en liguilla, en la fiesta grande, en la que a todo el mundo le gustaría verlo a Rayado, que no estuvo. Hoy Vucetich tiene la oportunidad nuevamente de seguir, de poder por lo menos armar un equipo un poco vasto a lo que a sus necesidades, ¿no? Creo que hay buenos jugadores, están contratando jugadores importantísimas, piezas que el equipo requiere, y ojalá que así sea, ¿no? Mira, se habla mucho de todo, casi en general, ¿no? Siempre se habló de los goles, Yance, pero Yance realmente es un jugador que desesperado por marcar goles, y dentro de esa desesperación a veces pues se comía lo que no tenía que comerse, pero es parte de un delantero, es parte del fútbol. Y la defensa por momento creo que da mucha ventaja, ¿no? Siento que a muchos jugadores le hizo falta tener mayor lectura de juego. Creo que esa parte esperemos que esta vez no pase en esta nueva era, que los jugadores puedan adaptarse lo más pronto posible y que el mensaje del técnico sea algo positivo para cada uno de los jugadores. El equipo hoy necesita de todo, el equipo hoy necesita estar en la fiesta grande, que es la liguilla, y después la liguilla pues tratar de ir por el triunfo, ¿no? Pero hay que tratar de picar piedra, de ser cada día más solidario, que ser más obrero entre todos, y tratar de respetarse cada vez que se hace un comentario entre el compañero dentro del campo.